Como parte de tradición del ejercicio de comando, se cumplen una serie de actividades de programaciones en la celebración de esta temporada decembrina de hombres y mujeres que hacen parte de la Armada Nacional, héroes de Colombia, quienes sacrifican su tiempo y compañía de familiares para la solicitud y cuidado que requiere la patria. Es parte de la tradición y del ejercicio de comando en estas épocas especiales de Navidad, en donde nuestros hombres y mujeres cumplen una misión y se abstienen de compartir con sus familias, precisamente procurándole al resto de colombianos que puedan celebrar estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo en paz y tranquilidad, comprometiéndose ellos de todo corazón con el trabajo que hacen. Como parte de la responsabilidad y compromiso con la patria, el almirante hizo su visita en Barranca Bermeja para realizarles un reconocimiento por su labor y entrega día a día, en el que aprovechó igual manera para desearles un 2020 próspero. Y parte de la responsabilidad como comandantes es precisamente venir a agradecerles el trabajo y aprovechar para desearles una Navidad tranquila, en paz y todo lo mejor para el año 2020. Eso hacemos. Aquí nos acompañan también las señoras de los oficiales de la Armada Nacional, que tiene una asociación que se llama la Asociación Naval, que cumple una función en procura de brindarles también un bienestar, y ellas se comprometen precisamente en esas actividades donde también nos acompañan. Complacido se mostró en su visita al almirante al ver la realización y organización de cada actividad, en el que se destacó la parte espiritual, la unión entre compañeros y la cultura del puerto petrolero. Abrir estos espacios para todos nosotros, inclusive para los que venimos de Bogotá, pero especialmente para quienes están aquí lejos, poder disfrutar de una Eucaristía y poder disfrutar también de unos regalitos y unas actividades alrededor precisamente de estas celebraciones de Navidad, pues son un momento muy especial para todos. Muy, muy complacido porque aquí la Brigada Número 1 Infantería Marina y el Batallón Fluvial de Infantería Marina Número 17, que es el que tiene a cargo ese puesto fluvial avanzado aquí en Barranca Bermeja, ha organizado todo muy bien y las actividades creo que salieron magníficas. Precisamente para esta época de Navidad se despide con un mensaje de responsabilidad, concientización y prevención para las familias en busca de una celebración responsable.